Muy buenas, señoras y señores. Como pueden ver, nos encontramos en el municipio malagueño de Álora, donde este sábado se celebra el Día de las Sopas Perotas, una fiesta de singularidad turística que cumple este año su 15ª edición y que espera recibir a más de 10.000 personas. Entre ellas estamos nuestro compañero Fernando y yo, que venimos con dos claros objetivos: probar, cómo no, las sopas perotas y llevarles hasta sus casas un pequeño reportaje de esta cita gastronómica. Thank you.
visita que hago al municipio de Álora es la primera al ayuntamiento, pero ya había tenido la oportunidad de estar en otras ocasiones gracias a la invitación del alcalde, y es un municipio que por eso conozco de primera mano y que he seguido en este tiempo como presidenta. Sé de las posibilidades que tiene en el ámbito cultural, por el ámbito del patrimonio, del entorno en el que estamos, y hoy venimos a celebrar lo que es un día muy especial. Este primer sábado de cada mes de octubre recordamos, unimos nuestra gastronomía a lo que ha sido la historia de un pueblo que ha luchado para salir adelante. Quienes hoy se acercan, miles de ciudadanos, no solo del Guadalhorce, sino de toda Andalucía, a compartir la sopa Perotas, vienen a probar lo que era la comida de nuestros trabajadores del campo, que se hacía con los productos que en ese momento se tenía, el pan que sobraba del día anterior y ese sofrito de pimiento, de tomate y lo que hubiese, en ese momento lo que hubiese, si había espárragos, trigueros, lo que tuvieran. Y aquella primera comida de los trabajadores, de los jornaleros del campo, se ha convertido para nosotros en un reclamo gastronómico y turístico que permite que muchos ciudadanos se acerquen a conocer Álora. Al mismo tiempo, junto al delegado del Gobierno, lo hemos comentado con distintos responsables que venían en la visita de hoy, sabemos que se han multiplicado el número de visitantes y de turistas a la comarca del Guadalhorce a raíz del Caminito del Rey. Ha sido un reclamo y un turismo de primer nivel que sigue creciendo, que cada día vamos superando la cifra que en un principio nos habíamos tasado, y entonces la Junta de Andalucía, el SAS, va a ser un refuerzo adicional en distintos puntos de la comarca del Guadalhorce para los temas de urgencia. Sabemos que son muchos visitantes al cabo del año y a lo largo de todo el periodo los que se acercan a conocer nuestros pueblos al mismo tiempo que a disfrutar del caminito, y creemos que es una necesidad que tenemos que reforzar y que lo vamos a hacer de manera inmediata en los próximos días, las próximas semanas, viendo el número de usuarios, las incidencias. El SAP va a reforzar también el entorno y todo porque sabemos de la oportunidad que tenemos en esta zona, en esta comarca, y queremos que los servicios públicos vayan al mismo nivel, que esa capacidad, como digo, de crecimiento económico, de generación de empleo, de oportunidades, en un turismo de interior que es el que está permitiendo que Andalucía, a pesar de que el turismo en España ha descendido en el mes de agosto, en Andalucía ha subido por la apuesta clara y nítida que se está haciendo por todas las zonas de interior de Andalucía, y estamos en una comarca con muchísimos atractivos que la gente está sabiendo apreciar y que se está complementando con recursos nuevos, como digo, para acercar al visitante a una estancia que es única y que le hace repetir. Pues estamos en el centro neurálgico de este día de la sopa Perotas. Estamos en Hacienda Los Conejitos, donde nunca mejor dicho se cuece este rico plato autóctono, y estamos con Antonio Martín, responsable de eventos. Antonio, ya todo preparado para este gran día, ¿verdad? Estamos en ello. Ya está todo prácticamente arrancando. Me parece que esto nos pilla de nueva, ¿verdad? Ya lleváis muchos años haciendo este tipo de eventos. Pues creo que son 15 años los que llevamos haciendo. Son 16 años, a excepción de un año que no se hizo porque por las inundaciones que suspendieron
el día de los Juegos Pelota. O sea que estáis aquí desde que nació el evento. Sí, empezamos nosotros. Bueno, Antonio, cuéntanos, para los que no sepan en qué consiste estas sopas pelotas, ¿qué ingredientes tiene, cómo se hace? Pues la sopa pelota lleva un refrito de tomate, pimiento, cebolla, espárrago. La base fundamental es el aceite de oliva, un aceite de oliva virgen, bueno. Y luego, una vez que hacemos el refrito, le agregamos un poco de agua, sal, al gusto, y ya está la base fundamental para hacer el calado. Vale, que el calado es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. ¿Vale? Bueno, y este tipo de plato me imagino que tiene su historia, ¿no? Muchos platos de estos que vienen de la época de la guerra por falta de recursos se conviertan ahora en plato estrella. Sí, ahora mismo está como plato estrella, un plato bastante reconocido desde que inició, sobre todo desde que inició este evento. Cada día más, el plato cada día está siendo más reconocido. No sé, las personas que vienen aquí al stand de Hacienda Los Conejitos y prueban estas sopas pelotas, ¿qué cara les ve? Bueno, cara de felicidad. Se llenan por dentro, ¿no? Es algo que revitaliza, ¿no? Se llenan por dentro. Bueno, ¿y cuántas raciones de sopas pelotas podéis repartir en un día como el de hoy? Pues unas 7.000 raciones, más o menos, se vienen repartiendo todos los años. Bueno, empezáis con ganas, ¿y cómo acabáis el día? Cansado. Pues nada, Antonio, muchas gracias, te dejo que sigas trabajando y que tengáis un buen día. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos en un lugar privilegiado, somos los primeros en la cola para degustar esas sopas pelotas de la Hacienda Los Conejitos y no es el primer año que estéis aquí los primeros. No, yo todos los años somos aquí los primeros porque están buenísimas, mejores no las hace nadie de lo como las hacen ellos, bueno, buenísimas. Esto se abre dentro de poco, ¿desde qué hora lleváis aquí esperando? Pues mi marido viene siempre el primero a las 11. No montáis tienda de campaña ni nada para quedaros aquí a dormir. Tanto como para eso no, pero vaya, que ya llevamos aquí un par de horas, a las 1:30 más o menos viene. Bueno, decís que las sopas pelotas de Álora son espectaculares. Vamos a intentar vender este producto por toda la comarca y por toda la provincia de Málaga. ¿Qué le diría a aquellos que nos están viendo sobre esta fiesta? Que se anime, venga otros años, el que está muy buena, que es un plato muy bueno y de Málaga hace los conejitos, la hacen buenísima. El plato, vaya, típico aquí de Álora, de las sopas pelotas. Bueno, ¿y en casa se hacen también las sopas pelotas? Sí, también se hacen, también, claro. Quien las sepa hacer, normal, claro que se suele hacer. ¿Usted las sabe hacer? Yo sí las hago, también, claro. ¿Y de memorieta? ¿La receta la sabe? Yo sí, yo la hago. Cuento de memorieta. Yo lo hago todos los domingos en mi casa porque es que me encanta. Con melón, con naranja, con aceituna, con pepino, con todo. Hay sitios donde los domingos se hace arroz y aquí se hace sopas pelotas. Bueno, yo en mi casa la hago. Yo no vivo aquí, pero yo en mi casa la hago porque me encanta. Y ya a eso de la 1:30 de la tarde se va cogiendo el olorcito y va llegando la gente a casa, ¿no? Que nadie se pierde ese almuerzo. Ya ves, buenísima que está. Bueno, a mí me encanta. ¿Y aquí los maridos qué pasa? Pues nada, aquí hemos venido a dar un portazo, que es la primera vez que venimos, que esto tiene muy buena pinta. Vamos a ver cómo nos la ponemos este año. Mi muela hace estupenda desde luego. Hombre, ¿qué va a decir usted si la tiene delante? Hombre, claro, no me puedo escapullar mucho. ¿Y usted? Pues nada. ¿A usted también le gustan las sopas pelotas? Para morir. ¿Es el plato que más le gusta o hay otro? Pues que sí. Muy bien. Pues yo me he criado con eso y iré a la tierra con eso. O sea que desde pequeñito ya comiendo ese plato, ¿no? Que era lo de la época y lo que había. Que había certeza. Muy bien, pues muchas gracias familia y dentro de poco se abre esto y a disfrutar de la sopa. Thank you.
Una familia privilegiada que ya tiene la suerte de haber probado de primera mano estas sopas pelotas que se hacen en el día de hoy. En el día de hoy, una sopa buenísima. ¿Quién me iba a decir que iba a llegar a ser plato estrella? Cuando esta comida era que la hacían en el campo porque no había otros medios. Y era el plato de los pobres. ¿Y quién iba a decir? Yo estoy súper orgullosa porque yo he conocido aquella época y estoy conociendo esta, estoy súper orgullosa de que sea un plato estrella, buenísimo. Bueno, orgullosa de este plato y orgullosa, me imagino, como vecina de aquí de Álora, de todo el ambiente que hay aquí hoy. Hombre, un ambiente, ya te digo, orgullosa de ver este ambiente. Además, yo soy nacida y criada, yo soy pelota hasta la médula, aunque ahora vivo en el Rincón de la Victoria. Que no es mal sitio tampoco. Hombre, pero también tengo aquí mi casita, que me vengo para estas cosas, con mis amigos, que son todos ellos. Nos han venido amigos, familia, amigos, ¿no? De la infancia, mi amiga Isabel, su cuñado, su hermana, mi hija, el novio. O sea que estoy súper feliz. Y eso no lo puede decir cualquiera, el hecho de conservar amigos de la infancia, mira, y mantenerlos hoy día. Ellas dos, amigas de la infancia, mírala. Y aquí es su marido, mi amiga, mi hija. Súper feliz. Bueno, que le recomiendo a la gente que venga. Bueno, ¿y usted sabe hacer una sopa pelota? ¡Hombre! Mira, dentro de pocos días la voy a hacer en mi casa para mis otros dos hijos que tengo. ¿Esta es tu hija? Esta es mi hija. Bueno, ¿has probado las sopas pelotas de tu madre y las de aquí? No me gusta, a mí no me gusta. Ah, ¿no te gusta? ¿Pero cómo es posible eso, que no le gustan las sopas pelotas? Soy delicadilla para comer, la verdad. Bueno, pues se busca alternativas porque aparte de sopas pelotas también hay otros platos aquí para disfrutar. Familia, muchas gracias y que os vaya bien en el día. Gracias a vosotros y que disfrutes tú también, cómete un platito. A ver. No te vayas sin comer. No, eso desde luego que no. Venga, gracias. Un besito. A ti.
estas sopas pelotas de Alora no pueden faltar los verdiales, ¿verdad? Cierto. Bueno, aquí tocando un poquito, dándole un poco de ambiente aquí al municipio, ¿verdad? Estamos, y siempre por el estilo Almojía, que es el que tenemos nosotros aquí. Bueno, ¿qué es lo que diferencia el estilo Almojía del resto de estilos de los verdiales? El estilo Almojía es más rápido, más alegre. Comares mete lo que es un laúd, y los montes más apaciguados, el pandero también más grande, y tocan un poquito más lento. Vale, para quien no sepa esto de los verdiales, ¿qué instrumentos se suelen utilizar? Pues normalmente el violín, que es lo principal, tres o cuatro guitarras, tres platillos y un pandero. Bueno, y esto le gusta mucho a la gente, no hay nada más que ver a todo el mundo que hay alrededor de la panda para disfrutar de este arte. Le gusta mucho porque alegra mucho la fiesta. Bueno, y al final del día, ¿cómo acabamos? Súper cansados, me imagino, ¿no? Pues claro, y más viendo niños chiquititos como hay, que... Esto se siente desde pequeño, ¿verdad? Los verdiales. Sí, vamos, se siente desde pequeño. Yo empecé con 50 años. De pequeñito, pequeñito. Pequeñito, siempre me han gustado y me metí en este mundo, me ha gustado, por casualidad soy alcalde. ¿Qué es lo que...? ¿Alcalde de dónde? Alcalde, el que dirige la panda. Vale. ¿Qué? La jerga esa no la controlo mucho. El que dice tú toca o tú canta o cuando para o cuando empieza. Bueno, Miguel, pues demuéstranos que tienes la vara de mando y que se ponga la banda a tocar. Ahora mismo.
Bueno, ya conocemos el lado más tradicional de las sopas perotas y ahora vamos a hacer una revisión más alternativa de la mano del chef Sergio Garrido. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí todo preparado para ofrecer a todas las personas que vengan, 10.000 se estima que van a pasar a lo largo del día, esta receta tuya, una revisión, como decíamos, de estas sopas perotas, ¿verdad? Bueno, sí, con mucho cariño, mucho respeto, porque quiera o no, desde mi abuela hasta mi madre, pues no, lo único que vamos a hacer es cuatro recetas hoy con cuatro compañeros, pues con una causa muy buena, que es la de ayudar a Boy y la asociación, y con una interpretación en mi caso, de los bolos, ¿no? De una parte de la sopa. Ajá, cuéntanos, explícanos un poquito cómo es la elaboración de esta tapa. Nosotros hemos hecho una sopa pelota, ¿no? Como se hace en el lebrillo, con el pan, el sofrito, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Tenemos un sofrito de cebolla y pimiento, un buen aceite de oliva virgen, los espárragos verdes y, bueno, hemos cogido el pan del pueblo, el pan de Álora, le hemos dado su tiempo al caldo. Una vez que lo hemos empapado, lo hemos tapado con un paño, le hemos dejado su tiempo de reposo como si fuera un buen arroz. Y bueno, la parte de los bolos es la parte cuando ya se enfría, la parte que normalmente después de haber comido la sopa a la familia, pues normalmente se aliña con cebolla en crudo, con huevo cocido, la historia dice con el pescado que había sobrado del día anterior, ¿no? O con cualquier resto y siempre con alguna fruta, ¿no? En alguna familia se le echa naranja, en otra se le echa melón. Bueno, esto al final cada familia pues tenía su estilo y su paladar. Pues nosotros hemos hecho los bolos y vamos a hacer, pues como hemos dicho, aceite de oliva virgen, se va, ya la sopa está fría, le hemos añadido el huevo cocido, como veis aquí, y vamos a elaborar la tapa, la misma tapa que vamos a darle a las personas que vengan al aljibe, como hemos dicho, por una buena causa, estarán aquí. En la rueda de prensa dijiste que unas 600 tapas aproximadamente, ¿o me quedo corto? Sí, 600 se han hecho, siempre hay para hacer alguna más, porque queremos que también los voluntarios que vienen de Aboí, la deguste. Hemos puesto un poquito de huevo cocido, vamos a ponerle unos espárragos, ya han salido algunas, ya hay personas que te pueden contar si estaba tan bueno o no como parece. Sí, parece, lo parece. Entonces tenemos un poco de la, en este caso, como hablamos de cada uno le echaba su pescado, su carne o tal, nosotros le hemos puesto paleta asada, un poquito de paleta asada, por darle consistencia a una jornada que parece que va a ser muy larga hoy en Álora. Y sí decir que respecto a los sitios donde he hecho este plato, como hemos dicho, ¿no? Desde Taiwán, en Asia, en países del Caribe como Cuba o Jamaica y hasta en el Polo Norte, ¿no? Pues como hablamos de que este plato lo elaboré también en Cuba, le hemos hecho un aliño cubano que lleva cilantro, lleva café, el aceite de oliva, pan frito, ajo y pimiento verde. Entonces pues tendríamos aquí, y la parte de la fruta que le vamos a añadir a nuestro plato, como hemos explicado antes que tiene historia, pues sería el caviar de melón. El caviar de melón sería ya la parte más técnica, que se hacen las esferitas una a una de melón y tendríamos ya la fruta. Y bueno, pues darle el último toque o el último ingrediente que te paso por aquí, pues le pondríamos una florecita de ajo para darle el toque a nuestro plato, una flor de ajo y bueno, y el toque, como al final hemos dicho que esto no deja de ser una ensalada, pues sería con un gazpacho de mango. Simplemente llevamos puré de mango, llevamos ajo, aceite de oliva, pan y un poquito de pepino para darle toque de gazpacho, y lo hemos metido aquí en un sifón para hacer una espuma. Entonces pues tendríamos nuestro gazpacho de mango. Thank you.
Ramos, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Álora. Me imagino que ya más tranquila, ¿no? Porque esto supongo que será una organización de semana, incluso de meses. De meses, tú lo has dicho. Hombre, poner en valor todo nuestro patrimonio, todos los artistas y las artistas que han pasado hoy por Álora. Poner la maquinaria en funcionamiento cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, siempre es una satisfacción y un orgullo y una responsabilidad. Que salga todo bien y afortunadamente el día acompañado. Sí, porque no solo son sopas pelotas para el público, sino un montón de actividades que se han organizado para este día. Sí, lo que pretendemos es que la familia no tenga excusa para venir, los niños que vengan con sus hijos, con sus abuelos, porque hay actividades para todos ellos. Y lo que se trata es de pasar un día estupendo en Álora, aprovechar, comer sopas pelotas, que es nuestro plato típico, y sobre todo que conozcan también pues, nuestro patrimonio cultural, patrimonial, y por supuesto que se mezclen con los perotes y puedan ver los hospitalarios que somos, que siempre abrazamos a la gente cuando viene a nuestro pueblo. Concejala, no sé si te pongo en un aprieto, ¿la receta de las sopas pelotas te la sabes? Por supuesto. Mira, yo confieso que no soy muy cocinilla, pero evidentemente las sopas es un plato que pasa de generación en generación. Mira, lo normal cuando uno tiene pan cateto, que es lo que se consume aquí, pan de pueblo, como le decimos, lo que sobra del pan, pues se pica a pellizco, importante, que sea pellizquito, no con el cuchillo, y se echa un hebrillo de barro. Por supuesto con la verdura de la época, generalmente lleva tomate, pimiento, ajo, cebolla, se hace un sofrito, el típico sofrito que se hace también para el arroz y demás, las patatas peladas así a lo pobre, que eso siempre van por encima. Cuando está el sofrito hecho se le echa agua y luego pues van empapando poco a poco el pan para que queden no mojadas, pero sí un poquito húmedas. Bueno, sobresaliente le pongo. Bueno, si se lo decía a los cocineros seguramente alguna pega me pondrán. No. Una cosa importante, se acompaña con la verdura de la época o la fruta de la época. Ahora mismo se están comiendo con espárragos, con granada, con pepino, con naranja, con la verdura que haya porque se consume todo el año. Bueno, Sonia, esto prácticamente lo damos por finiquitado, pero me imagino que habrá más eventos de cara a los próximos meses aquí en Álora. Sí, pero hoy todavía no termina la sopa. Ahora tenemos por todo el pueblo conciertos en los diferentes sitios. Los bares ofrecen también sopas gratuitas para aquellos que no hayan podido bajar aquí a la plaza. Y bueno, pues yo invito a todos a que se diviertan muchísimo. Los próximos meses no, ya pronto estamos preparando el día de Halloween, que aquí es importante, lo hacemos en el castillo de Álora de noche. También tenemos una ruta de la tapa preparada y por supuesto a la hora de Navidad y una programación muy extensa de teatro, de deporte, de turismo. Vamos, que aquí se puede venir cualquier fin de semana que hay garantía de pasárselo bien. Bueno, pues estaremos aquí para contarla. Muchas gracias, Sonia, a disfrutar de este día. Oh, muchas gracias. Pues estamos con José Sánchez, alcalde de Álora. Alcalde, es pronto para quizá hablar de ello, pero me imagino que ya podemos calificar del Día de las Sopas Pelotas un rotundo éxito. Pues la verdad que sí. Hemos visto la gente que hay por todas las calles, en todas las zonas donde hemos montado carpas y chiringuitos, en todos los kiosquitos donde están vendiendo los productos locales, donde se están repartiendo las sopas mismos, y la verdad que es un éxito rotundo. Creemos que vamos a superar la expectativa que teníamos de las 10.000 personas, creo que la vamos a superar.
Por echar un poco la vista atrás, alcalde, me imagino ese primer año que se hace la sopa de perota hubiese sido muy diferente al de hoy día, ¿no? Pues la verdad que sí. Hemos ido evolucionando, como se suele decir, porque claro, cada vez hemos tenido más visitantes, cada vez hemos tenido que aportar cosas diferentes, cada vez tenemos que poner cosas nuevas. Y eso es lo que hacemos y hace que cada vez venga más gente de fuera a Álora. Y después también porque es la tradición y todo el mundo sabe que el primer sábado de agosto tiene que venir a Álora a comer sopas. Bueno, lo comentaba en la rueda de prensa, sopas pelotas para todos los públicos, ¿verdad? Los celíacos no se quedan sin probarla. Exacto, además eso es un tema que llevo yo muy a rajatabla. El tema de los celíacos, las personas que no pueden tomar gluten, desde un día en que un niño pequeño me dijo, alcalde, yo quiero comer sopa, digo, ahora mismo te doy, y dice, no, yo es que no puedo porque no puedo comer gluten, soy celíaco, digo, hostia, me quedé un poco cortado, digo, no te preocupes, porque a partir del año que viene te garantizo que puedes comer sopa. Y el restaurante Los Conejitos, que es la que quien lo hace, trabaja mucho y muy bien todo el tema del celíaco y lo hace y totalmente que no hay contaminación ninguna y una garantía total, que es fundamental. Alcalde, hablaba de superar esa expectativa de 10.000 personas, una de ellas ha sido una invitada de excepción, la presidenta de la Junta de Andalucía. Pues la verdad que sí, ha sido para nosotros un honor, ¿no? Y que Susana estuviera ahí con nosotros. Hace tiempo ya que me lo está diciendo que quería venir y la verdad que me he sentido muy satisfecho poder acompañándola y poder ver cómo los perotes la quieren, ver cómo los perotes hablan con ella y sobre todo cómo ella acepta todo lo que dice la gente y la escucha y toma nota de todo lo que le dicen para intentar ayudarla en todo momento. Por tanto, eso es muy importante. Bueno, alcalde, por último, me imagino que ya a partir de mañana o quizás el lunes a trabajar en la edición número 16, ¿no? Sí, ya empezamos porque ten en cuenta que aunque parezca que es un rato, aunque parezca que esto es fácil, cuesta trabajo, sobre todo la coordinación de todos los movimientos que hay que hacer, los montajes, es complicado, pero bueno, pero se lleva bien. Y para eso está mi concejala Sonia Ramos, que es la que lleva todo el tema y la verdad que hace un trabajo magnífico conjuntamente con toda la corporación, claro. Muy bien, José Sánchez, alcalde de Álora, muchas gracias, a disfrutar de este día. Pues muchas gracias a vosotros y simplemente invitaros ya para el año que viene. Bueno, pues desde este enclave privilegiado como es el aljibe de Álora despedimos este reportaje. Espero que les haya gustado y si les ha picado el gusanillo de las sopas pelota, tienen una cita el primer sábado de octubre del próximo año 2019.